Hola amigos, aquí comienza la octava edición del Irreverente. Desde el estudio único del canal del Pelado, llegamos hasta ustedes por primera vez en este de 2012. Y vamos a hacer una introducción tratando una serie de temas y, bueno, la dinámica de los acontecimientos y todo, sobre todo lo fuerte que ha empezado este 2012. Han hecho que no solo acotemos la temática a nivel nacional, sino que hayamos tenido que dejar de lado temas que pueden ser importantes. Es decir, trabajamos dentro de lo que pudimos y esperamos poder cubrir en esta emisión la mayoría de la temática. Habrán notado que nuestro decorado ha sido distinto, ¿no? Simplemente las condiciones de luz no nos permiten tener ese decorado virtual tan hermoso y psicodélico que teníamos. Así que bueno, nos arreglamos con esto también, digamos, de alguna manera nosotros hacemos ajustes. Antes de entrar en la temática, se va a hablar bastante en esta emisión del tema de salud presidencial y el manejo de la información en cuanto a él. Pero preferiría ante todo, y antes de avanzar más, ya creo que lo he dicho mil veces en este programa, la presidenta ha tenido otras nanas en otros momentos y las ha superado, y desde aquí siempre ha sido el mismo el mensaje. A la República no le sobra ningún ciudadano y menos su primera magistrada. Por lo cual, más allá de que después discutiremos el tema del diagnóstico, nos pone felices que haya sido nada más que un susto y una nana. Yo anteriormente, cuando supe de qué se trataba, porque me pareció muy serio en ese momento el informe de la unidad médica presidencial, después también esto será discutido en la emisión, pero era muy claro y explicado además el tratamiento. Es decir, no era algo para alarmarse. Siempre los cánceres son, digamos, como los hijos del diablo, de los cuales no queremos conocer, pero todo indicaba que no iba a pasar más que y que bueno, el médico a cargo de la misma es el médico que nos opera todo, que va a operar tanto a la presidenta de la nación como cualquiera de nosotros simples mortales. Bueno, les damos la bienvenida a esta emisión, que viene bastante nutrida y que tiene esta introducción corta al solo efecto de presentar el tema de la, ¿cómo se llama?, del alivio que genera que no haya sido más que una nana normal. Bienvenidos a la octava emisión del Irreverente. Fueron muchos, pero muchísimos, los esfuerzos que hicimos para poder creer en algo de lo que este gobierno diga o informe a través de sus medios acólitos. Toda buena voluntad que se le ponga a esa tarea es en vano. La agencia TELAM, el Canal 7 y demás medios gubernamentales toman a la población por idiota y pretenden oficializar sus fantasías como si se dirigieran a un auditorio ciego, sordo y mudo. Es más, obviamos hablar de los medios financiados con el dinero de todos, como Página 12, o los programas y diarios neooficialistas de Wirtz y Spolsky. La idea de este informe es mostrar casos concretos en los que la mentira causa gracia y la manipulación de la información provoca vómitos. Pagamos con fondos de todos, gigantografías que rezan claramente que Clarín miente. Ahora yo me pregunto, ¿cuándo el Estado va a gastar unos pesos en indicar que su propia agencia, TELAM, también miente? La primera de las noticias que vamos a tratar va a ser la cobertura que se le brindó al fallecimiento sin causa aparente, al menos para el gobierno y sus agentes de prensa, del subsecretario de Comercio Exterior, Iván Hein. Para quienes no sepan aún quién era este buen señor, les refrescamos la memoria con este video del día de los conchetos de Madero. Y de Marcos Paz, viajamos entonces a Puerto Madero, donde se inaugura el puente metálico giratorio número 5, Cecilia Grierson, una obra 100% argentina.
Desde allí, el señor ministro de Economía, licenciado Amado Boudou, el señor presidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero, licenciado Iván Ein, como así también el señor gerente general de la empresa Petersen, ingeniero Ricardo San Pedro. Los escuchamos. Bueno, hola, vamos ahora con los conchetos de Puerto Madero. O sea, vamos a pasar. Dos días después de este incidente, Iván Ein es presentado en todos los medios como uno de los negociadores de Moreno. Su estreno iba a ser esta cumbre número 42 del Mercosur que se realizó en Montevideo. El 20 de diciembre se produce el hallazgo del cuerpo sin vida de Iván Ein. La agencia oficial emitió un cable donde informa la muerte del funcionario y de su currículum vitae. Siendo un funcionario de solo 34 años, no era esperable una muerte natural. Pero esto no le importó a la agencia oficialista, que ni siquiera se dignó aproximarse a las causas de su extraña muerte. Así de simple, se sacaron de encima la noticia. El funcionario muere en una reunión cumbre y no hay para ello una explicación decente. En el video que veremos a continuación, la agencia Telan destaca que la presidenta enseguida se recuperó de la muerte de su funcionario, pero ni siquiera se aproxima a explicar qué ocurrió para que se produzca el fatal desenlace. Una situación por demás imprevista se vivió en la tarde de hoy al promediar a la 42ª cumbre de presidentes y jefas y jefes de Estado del Mercosur, cuando se conoció la noticia de la muerte del subsecretario de Comercio Exterior, Iván Ein. La información, que primero provocó estupor entre los asistentes a la cumbre, fue poco después confirmada por la Embajada Argentina en Uruguay en un comunicado que firma el embajador Dante Dovena. La muerte de Iván Ein, un economista de 33 años, se conoció poco después del mediodía, luego que se descubriera su ausencia a las reuniones preliminares previstas para esta mañana de los cancilleres y algunos ministros de Economía de los países participantes de la cumbre. Ein fue encontrado en la habitación del piso 10 del hotel donde se hospedaba parte de la delegación argentina aquí en la ciudad de Montevideo, y la policía montevideana ya está interviniendo para tratar de esclarecer las causas que derivaron en la muerte del joven economista. La presidenta Cristina Fernández fue informada de la noticia, algo que le provocó una fuerte conmoción, aunque pocos minutos después se recuperó y ahora, en estos momentos, sigue participando de la cumbre de presidentes que, aunque con algunas demoras, se sigue desarrollando en el edificio Mercosur, en la capital del Uruguay. Y así fue nomás. Un funcionario joven muere en cumplimiento de sus funciones, y solo eso hace a la noticia para la agencia Telan. En la misma sintonía fina, encubrió la noticia Canal 7. Unos días después, la justicia uruguaya diría que lo que ocurrió fue un suicidio por muerte accidental, o al menos hacia allí perfila la investigación. El juez Homero da Costa indicó que la muerte de Iván Ein fue fruto de sus propias acciones y que no hay indicios de homicidio. Los medios especulaban con algún tipo de juego sexual, pero salvo la actitud oficialista de ocultar la causa de la muerte del funcionario, no trascendió nada de ello en el informe de fuentes fidedignas judiciales de la República Oriental del Uruguay. La verdad, la forma siniestra en la que manejaron esta información produjo todo tipo de sospechas y la ofensa de la memoria del funcionario Iván Ein por parte de aquellos que querían cobrarle al gobierno este tipo de forma de manipulación de la información. La misma falta de respeto que se tuvo hacia la familia del funcionario al no expresar claramente las causas de su muerte, o al menos si la misma fue en forma natural o accidental. Luego vinieron los llantos presidenciales y la historia que todos ya conocemos. Nadie más informó ni se preocupó de por qué un funcionario en su primera misión muere sin que ninguna persona del pueblo pueda enterarse las causas de su deceso. Desde aquí nuestros respetos para la familia de Iván Ein, que debe haber pasado momentos trágicos y que comprendemos su sufrimiento y lo compartimos.
No fue tan siniestro como el manejo de la muerte del funcionario del gobierno. La noticia más inflada y parcial de 2011. Que también fue obra de la mismísima agencia Telam. En la tarde de la Navidad de 2011 salió un titular magnífico por lo forzado y desinformante. El cable navideño de la agencia Telam rezaba: Argentina figura primera en el ranking de acceso a la tecnología. Un notición que podría pasar desapercibido tras las festivas copas, pero que por su titulada importancia llamó nuestra atención. El título en cuestión indica que se trata de el ranking de acceso a la tecnología, pero eso lleva a preguntarse sobre cómo y quién realiza el mismo. En la volanta del cable podemos ver la respuesta a esa pregunta, indicando que es según Reducers. En mi caso, conozco a la prestigiosa editorial a la que se refiere, pero desconocía que eran los encargados de hacer el ranking de acceso a la tecnología, tal y como lo indica el título. Ya entrando en el cuerpo de cable, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de la dimensión del fiasco. Primero indica que es un índice privado, teniendo en cuenta que el gobierno sale airoso del mismo, la gente de Reducer se salva de ser multado y es elevado por Telam a la categoría de un medio muy confiable. El párrafo siguiente es el que indica que la mentira se destruye a sí misma. El único pergamino de Reducers es cómo se define a sí misma, y además acota el alcance del ranking a 8 países de la región. Intuyo que nadie se comió este bolazo, pero qué vergüenza. El 27 de diciembre será recordado por la agencia Telam como un día aciago en su tarea de ocultar o transformar la información de acuerdo a su conveniencia. Ese mismo día era hallado ahorcado en Yacuiba el cónsul argentino Deimundo Escobal. Las agencias internacionales refirieron el hecho tal cual lo indicaba la evidencia, que era un suicidio del funcionario argentino. Nuevamente, la agencia oficial optó por oficializar y olvidar su propio y ridículo relato. A las 19:46 del 27 de diciembre, Telam publicó un titular desinformativo y siniestro. Falleció el cónsul adjunto de Argentina en Bolivia. Nuevamente la negación de la tragedia. El cable cambió luego su horario a las 22:36, mientras se anunciaba que la presidenta iba a ser operada de un carcinoma en la glándula tiroides. Para no sobreabundar en detalles repetitivos, les vamos a contar así rápidamente todas las omisiones, mentiras y cosas que manejó la agencia Telam como informaciones o como desmanejó ese mismo 27 de diciembre. Por ejemplo, se publicó que serían indagados por la causa Sueños Compartidos los hermanos Joplender, omitiendo el detalle de que también iba a ser será indagada Alejandra Bonafini. Después hubo un doble titular sobre el carcinoma de tiroides. El primero en el estilo que ya hemos visto de la agencia Telam, simplemente decía a las 21:06, el cable indicaba que la presidenta se tomaría licencia por una operación del 4 al 24 de enero. Luego informarían que a las 22:36, con el mismo número de cable, 11.389, según figura en la impresión del mismo en internet, indicaban que lo que tenía la presidenta era un carcinoma de tiroides, cuyo diagnóstico después sería muy discutido, obviamente. Bueno, también ese día se conoció que la presidenta de la Nación había comprado un departamento en Puerto Madero. Bueno, que compre un departamento no sería tan grave ahora, si CFK, como le gusta que le llamen a la presidenta, se gastó 9 millones en un departamento. Esto debería haber sido informado por la agencia estatal, que se dedicó simplemente a no mostrar la noticia. ¿En qué cambia la cosa si se anuncia o no se anuncia la verdad o se la esconde? En estos tiempos es muy poco, porque tanto la mentira como la insistencia en el método de ocultar ciertas informaciones o de transformarlas
es un completo fracaso y para lo único que sirve es para confirmar algo que todos sabemos. Telam miente. Hay una preocupación en este gobierno de plantear temas y crear nuevos significados para viejas palabras. El caso de la palabra relato se ha transformado en el último tiempo en la última moda ultra acá, en todos los boliches de Puerto Madero. A boliches o oficinas que trabajan para el Poder Nacional y Popular. Lo cierto es que se habla del relato, de qué es lo que indica el relato, y bueno, parece que el Estado ha sentido la necesidad de controlar ese relato. ¿De qué manera? Creando a través del decreto 1880/2011 el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Pobre Dorrego. Bueno, la idea de este instituto, como el mismo decreto lo dice, es ahondar en la investigación sobre la vida y obra de algunas personas que les caen simpáticas a este gobierno, instituir premio a los mejores relatadores históricos, cuyos nombres serán algunos importantes militantes de la historia, si es que existe la ocupación como tal, que, según dice el mismo decreto, y voy a tomarme la libertad de leerlo, no han recibido el reconocimiento adecuado en un ámbito institucional de carácter académico, acorde con las exigencias del saber científico. Bueno, esta afirmación se desprende por lo menos dos cuestiones. Una, es evidente la desconfianza que el gobierno tiene en las propias universidades y en la producción de los historiadores, a las que se cree con derecho de exigirles los, ¿cómo se llama?, supuestos estándares de excelencia académica que no pueden ir prendidos de la voluntad de uno u otro gobierno, sino de la propia producción científica, que cuanto menos la controle el Estado, mucho mejor. El Estado debería dedicarse a financiar la investigación científica más que a tratar de ordenar el relato, que sería en lo que ellos sintetizan todo lo que significa la historia. Otra cosa que surge de esto es que, bueno, a través de este instituto se pretende crear una élite investigativa sumisa al relato del Estado, que cuente la versión oficial, es decir, la de quien les pague. Y para ello encontraron a la persona más adecuada para estar al frente de este organismo. Un organismo netamente inquisidor, digamos, y supuestamente tiene un fin educativo, pero parece que el fin al menos es ponerse por encima de la producción académica de las universidades, desde el Estado. Un auténtico fantoche. Pero bueno, al frente de ese organismo está el alto aliado de Estado, Mario O'Donnell. No les voy a mostrar fotos, después les voy a mostrar en el artículo, van a ver la foto, pero quien haya estado en este país de 1983 hasta la fecha lo habrá visto en la foto de cualquier inauguración institucional. Por eso creo que es muy adecuada la designación de O'Donnell en ese cargo. El relato tiene que estar a cargo del Estado, parece, y además tiene que ser defendido por alguien que justificó todos los estados conocidos hasta la fecha, desde 1983. Así las cosas, Pacho O'Donnell será el presidente y el personaje que intente llevar a buen puerto esta tarea del control estatal del relato. Aunque no hace falta que le decimos que no tenga éxito, no lo va a tener. Difícilmente puedan controlar la visión de la historia desde un Estado. Al menos podrán creer que así lo hacen, pero de hecho, la libertad del pensamiento humano encuentra sus vías para comunicarse. Bueno, a este hermoso personaje le hicieron, a cuento de esto, un reportaje en el medio paraestatal Página 12. Allí se le pregunta cuál sería el rol del instituto y responde con la más absoluta falta de rigor científico
creando una alternativa maniquea en la que fija unos buenos muy simpáticos para él, y dice que recoge de ellos esa herencia de la necesidad de una historia nacional y popular y federalista, alternativa a la liberal oligárquica porteñista, antipopular y antiprovincial, que se escribió tras la batalla de Pavón con la victoria de la oligarquía porteña. Así también parece que Pacho Donner está enojado con la historia de la historiografía. Claro, va a ser difícil para explicar en ese relato cómo él no encontró nada malo en todos los gobiernos que ocurrieron hasta la fecha, que le valdría el seudónimo adecuado de Gato, porque salta todo por el aire y él siempre cae parado, y no exactamente por su producción científica, sino por su producción alcahuetería. Así, tanto el vomitivo decreto 1880-2011, como la confesión inquisidora de Pacho, el amigo de todos los que mandan, quedan claro la intención estatal de establecer de alguna manera un ridículo control sobre el saber de la memoria, que es la historia como ciencia.